Hola amigo, buenos días a toda la persona. Acá la encontramos con otro video más. Allá se encuentra Doña Maque con Juanillo que van a hacer una limpieza acá adentro. Hola amigo, muy buenos días. Y damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha regalado de nuevo. Y como siempre, pues estamos con un video más. El video de hoy se trata que voy a hacer limpieza acá en mi casa porque ya se juntó mucha tela de araña. Entonces vamos a pegar una sacudida para que no se me desciba, porque se me hace feito. Todo negrito, se mira como está. Ajá, entonces vamos, eso se va a tratar el video de que vamos a hacer la limpieza acá, para que se mire otra vez. Nice. Así es. Bueno, ahorita van a comenzar. Vamos a empezar a sacudir todo lo de arriba primero. Luego vamos a empezar con lo de abajo. Ya estuvo. Ya está. Vamos a ver. Aquí tengo ropa porque mucha agua se ha habido. Sin bajar mi ropa, pero que no le tenga fuego. Así es. Ahí están doblando, que es la ropa, ahí está la princesa que está en la cama. Ahí está la princesa que me despido con frío. Princesa, ahí está la princesa. Una chihuahuita. Ajá. Una chihuahua. Una persona. Arreglando la ropa para que no quede desordenada, que está limpia. Y vamos a dar una sacudida primero. Bueno, así está. Así es. Ahí está Juanita, ahí en. Porque hay un montón de tela de araña, ¿verdad? Para que sea, para que se vea bien, bien limpio acá. Como siempre. Yes. A ver si descansa, doña Maga. ¿Ah? ¿Qué? No me quito si no me botan esas telas de araña, tío. Sucio entra en los ojos, ¿verdad? Estamos sacudiendo lo que son las telas de araña porque hay muchas telas de araña. Pero hay un montón de telas de araña. Bueno amigos, como pueden ver, siempre queden su like y su comentario. Acá encuentro a Doña Maga con Juanito
acá haciendo limpieza en la casa. Juanito ni casi alcanza. Juanito no alcanza. Bien. Montón de tela de araña de botón. Ay, sí. ¿Qué son esos negritos que están ahí, pues? Está quedando bien limpio así, ¿verdad? ¿Dónde? Está quedando bien limpio así. Sí. No, acá es el cuánto quedando. Tela de arroz, así ya se va limpiando porque. Uh-huh. Aquí siempre hace limpieza. Y siempre lo único que ahorita pues que tenía ahorita de que no había sacudido. Lo que era arriba. A botar la tela de araña. Y ahorita falta va a ver. Sí, vamos a limpiar la cara también para que igual se pone así. Igualito. Y el polvo también. Lo que es la pared y todo, pues. Ya vamos a limpiar lo que es abajo, nada menos porque. No podemos limpiar abajo y luego limpiar arriba porque entonces el mismo polvo está ensuciando también abajo. Y ya vamos a ahorita pues que terminemos ya de limpiar todo de arriba. Vamos a empezar a limpiar ya. Allá afuera. De aquí adentro. Uh-huh. Pues para que les guste este video, a ver cuándo vamos a quedar acá. Es un video que es para hacer limpieza, que mire limpio. Y no esté sucio ni desordenado. Por eso no había hecho de arreglar nada, porque yo ya me olvidé de hacer que se limpieza. Así es. Entonces, por eso tenía un fin. Ya ahorita pues ya vamos a ir ordenando. Sacudiendo, pues vamos a limpiar la cuerda también. Vamos nuevamente acá encuentro a Doña Maga limpiando aquí afuera porque está, tiene un montón esos vientos de caña que cortaron aquí a ver, ¿verdad? Y tela de araña también. Porque como dicen, va a ir pobremente, pero que se hacía. Ajá. Más. Porque. Si el paso es que se me pega abajo y todo así. No, no sabemos si no se marcha también la pared.
pues ya quedando la calidad. De repente, primeramente Dios, tengamos como más adelante la red de tierra de cuidar también, ¿verdad? Para que quede más mejor, primero Dios. Ajá. No hemos tenido facilidades, ¿verdad? Pero hay que perder las esperanzas. Así es. Ya lo montó sucio adentro el foco, ah. Ajá. Bueno, amigos, aquí les vamos a despedir ya de este video y van a ver el próximo que tiene resuelta que está pulidito. Así es. Entonces les vamos a ir despidiendo ya de esto. Esperamos en Dios de que les guste. Dejen sus comentarios, sus likes y que los apoyen siempre. Pero mis amigos, que necesitamos el apoyo de ustedes para seguir hacia adelante. Y bueno, nos vamos despidiendo y que Dios me lo bendiga a todos. Adiós, Juanito. Adiós,